quiero mucho más de lo que estoy. Las eras del rock de Costa Rica por MVM. Buenas noches, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a su programa MVM, el viajero musical. Mi nombre es Jason, es un gusto tenerlos por acá en una temporada más, porque habíamos dado un descansito para el viajero musical, pero ya aquí estamos de vuelta y con un programazo, con especiales invitados para el programa de hoy. Entonces, para nosotros es un gusto estar acá de vuelta, pero invitarlos a que se queden, a que conozcan mucho más sobre la historia del rock de Costa Rica, y también queremos dar una cordial invitación a toda la programación que el MVM, por su parte, y también Voces por Media Calle tiene para ustedes. Entonces queremos en este año cumplido, ¿verdad? Es el primer año de Voces por Media Calle. Muchísimas gracias a todos los viajeros que nos han acompañado en todos los programas. Vamos a mandar saludos a Oscar, que se encuentra en este momento en su casa, y mandarle las mejores vibras para su papá, que todo le esté saliendo bien. Muchísima salud para todos que estén pasando una situación delicada de salud. Siempre ser muy comprensivos con nuestros familiares y estar muy cerca siempre en estas situaciones que hemos vivido durante este largo y difícil año. Quiero invitar a que se una conmigo a darle ese saludo también a Voces por Media Calle de este año. Y por supuesto, tenemos al señor Oscar de MVM. ¿Cómo estás, Oscar? Don Jason, un gusto. Meses de no vernos, por lo menos aquí. Es un honor estar de vuelta con MVM, el viajero musical, a través de Voces por Media Calle. Y como os decías, un fuerte saludo a Paulito, compañero de nosotros de producción de MVM. Las mejores vibras, las mejores energías en la situación que está pasando. Un saludo para el papá de Paulito, que hoy está cumpliendo años, si no mal recuerdo, también. Sí, feliz espero cumpleaños para él. Espero que nos esté viendo y que le lleve este saludo, y que estamos con él, estamos por apoyarlo, gran amigo, y estamos de vuelta. Después de un mes y medio, más o menos, estamos de vuelta. Y es un honor empezar con estar por primera vez en este tema, aunque sea un ratito nada más, que los voy a acompañar. Las eras del rock en Costa Rica, una saga que hemos llevado desde, ¿hace cuánto, Jason, ya? Desde marzo la tenemos, desde marzo. Imagínense. Y es un agradecimiento total a Voces por Media Calle por tenernos aquí. Hacía falta estar aquí hablando de música, de discos, y tenemos nuevos proyectos, nuevos temas que queremos tocar en toda esta tercera temporada. Venimos con todo, venimos con cosas muy, muy distintas, y esperemos que lo disfruten con nosotros y que nos sigan acompañando, que la familia de MVM siga creciendo, haya más viajeros con nosotros. Claro que sí, Oscar, sí, pura vida, y muchas gracias igual a Pablo y a todos los que han estado con nosotros en este programa. Le agradecemos al Gordo, que estuvo con nosotros desde inicios, también le agradecemos a Dieguito Cabezas. Muchas gracias a todas las personas que han sido parte de este programa, y ahora pues estamos aquí nuevamente, su servidor Jason, que les quiere traer siempre lo mejor, enseñarles un poquito también. Queremos que todos aprendamos, aquí todos nacemos aprendido, nadie nace aprendido, pero poco a poco vamos ahí agarrándole gusto a nuevos géneros musicales, a nuevos estilos. Esperamos que se queden, porque esto no solo va a ser del rock, el rock se extendió. Si van a escuchar a todos los músicos que han hablado en las eras, se han extendido al jazz, se han extendido a la música latina, o sea, la música no tiene límites, que se ponen los límites, prácticamente es uno, pero la música en sí no se puede encasillar en un solo estilo. Entonces, eso es lo que va a pasar con el viajero musical a partir de ahora, Oscar, para que todos lo tengamos en cuenta, lo que les contaba Oscar en el Zipao, todos esos proyectos que vienen, muchas entrevistas, muchas personas nuevas, más análisis de discos. No vamos a dejar de analizar discos, ni tampoco vamos a dejar de analizar conciertos, porque eso es lo que nos gusta aquí, poner la polémica a ustedes. Pero estamos muy felices. Quiero agradecer a Hilda, que nos ha dado la oportunidad de tener este programa, de darnos este pequeño espacio los sábados para contactar a tanta gente, tantas personas cercanas que nos han puesto un ratito de su fin de semana, que sabemos que estamos en una situación de guardarse un poquito más en la casa, pero los entretenemos con un poquito de,
de música, un poquito de hablar de temas nuevos, de discos inéditos, que tal vez había música que existía, pero no la habíamos analizado tanto como lo estamos haciendo aquí en NBM, el viajero musical. Por eso, Oscar, vamos a poner un video de agradecimiento para Voces por Media Calle que hicimos acá en NBM, así es que los vamos a dejar un ratito con esos videitos, con este videito que hicimos de todo corazón para Voces por Media Calle. Ahí les va. Buenas noches, estimados amigos de Voces por Media Calle. Mi nombre es Pablo, soy parte de la producción de NBM, el viajero musical. Muchas felicidades por este primer aniversario. Nos vemos el próximo mes. Pura vida. Hola, mi nombre es Jason. Soy uno de los productores de NBM, el viajero musical. Y quiero felicitar a Voces por Media Calle en su primer aniversario. Buenas noches, amigos de Voces por Media Calle. Mi nombre es Oscar Navarro, soy parte del equipo de la producción de NBM, el viajero musical. Felicidades por este primer año, nos vemos el próximo mes y muchas felicidades. Agradecemos a los Dinautas que nos han acompañado y nos han hecho crecer en este maravilloso año. Compartiremos sobre artistas, historias, geografía y mucho más en este viaje. Para nosotros ha sido toda una aventura, Oscar, estar aquí en NBM, en Voces por Media Calle. La verdad estamos súper contentos y queremos traerle mucha más música, bien selecta, personas de nuestra cultura musical costarricense desde mucho tiempo atrás, y también van a venir recientes. Vamos a tener de todo un poco, vamos a extendernos desde el blues, al rock, al metal, vamos a avanzar más de allá, vamos a llegar al jazz, vamos a llegar a un montón de estilos musicales que queremos traerles acá, no quedarnos en solamente en lo que nos gusta aquí a nuestros tres servidores de este programa, sino vamos a abrir un sin límite de curiosidades, de gente que está en Costa Rica haciendo muy buena música. Pero bueno, para hablar de música necesitamos gente experta. Entonces hoy vamos a presentarle a dos personas muy importantes que nos van a acompañar y que nos han acompañado en otros programas de las eras del rock de Costa Rica. Vamos a tener la presencia de un gestor cultural, una persona vital para la escena musical, y ese señor se llama Fo León. ¿Cómo estás, Fo? Pura vida, bienvenido. Hey, hola, ¿cómo estás, Jason? Bien. Pura vida. Oscar. Buenas noches, Fo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Acá entusiasmado con el programa de hoy. Es un programa muy especial, sí, digamos, también para mí, este momento, este ratito que voy a estar, primera vez voy a conocer a personas que son precursoras de la música en Costa Rica, que nos han permitido, que han hecho ese trecho para que todo lo que tenemos hoy en día en bandas, etcétera, esté aquí. Ellos fueron los que empezaron a volar machete, como decimos aquí, para hacer el camino y que tengamos la parte de la diversidad musical que existe en Costa Rica. De hecho, exactamente. Claro, claro, sí, contanos alguito de tu persona, así rápidamente, para que la gente te conozca, sepa quién, bueno, mucha gente ya sabe quién sos, pero sería buenísimo que nos cuentes un poquito. Okay. ¿Quién es Fo León? Ok, yo soy gestor cultural, he trabajado dentro de la escena musical como desde los 90s, tal vez 96, una cosa así. Primero, como mucha gente ahí, ayudando a alguna banda de compas, organizando chivos, haciendo escenografías, jalando chunches, haciendo afiches, pegando afiches, como se pegaban afiches, se pegaba uno una caminada por todo Chepe y por todo San Pedro. Y de un tiempo para acá he estado escribiendo sobre la música nacional, específicamente sobre la música juvenil, principalmente el rock alternativo y el rock clásico. Aparte de eso, productor de chivos, trabajo también con el Centro Cultural de España en un par de proyectos que habían, bueno, que todavía existen, pero que no están activos por la pandemia, que tenía que ver con hacer conciertos y con hacer grabaciones de músicos no grabados anteriormente, inéditos. Básicamente como un jugador ahí polivalente
De la música rock, básicamente. Eso ha sido como la posición. Tengo un libro afuera que se llama Mixtape, que es un poco como historias, no la historia del rock nacional, pero historias dentro del rock nacional, historias de bandas, de músicos, de escenas pequeñas que pasaron en algún momento, lleno como de viñetas de vidas cotidianas. Estoy breteando dos libros en ese instante. Un libro de los 60s, que llevo 5 años haciendo, y un libro sobre el Rockfest, que sale en unos meses. Lindísimo, Fo, lindísimo. Todos esos aportes que nos has dado, digamos, esto que me tiene a mí aquí hablando de estos señores, de estos caballeros que vamos a continuar hablando. Ya hemos tenido, para hacerles un resumen rápido, hemos tenido a los Thunder Boys, hemos tenido, aparte de lo que fue la banda de Walter Chacón, dos integrantes importantes que estuvieron con su propia agrupación de Beatniks, de las primeras pioneritas de las que estábamos hablando en la introducción, que ponía ciertos años ahí vitales del 58 para acá. Hemos mencionado otras, pero pues estamos trayendo prácticamente a los pesos pesados, y vienen mucho más, porque Fo nos contaba ahora, bueno, Fe Bambalina nos contaba que viene gente con, que esta fue una bomba. O sea, vino los Vikingos y empezó un montón de gente también a hacerlo al mismo tiempo, porque les pareció que era algo impresionante. Pero para irnos a esa época y a la actualidad, una persona que tiene sapienza y que maneja ese tema es el señor Álvaro Sanabria. Entonces le vamos a dar la más cordial bienvenida y hasta un aplauso a don Álvaro Sanabria. ¿Cómo está, don Álvaro? Muy bien. Aquí el peinado no me dieron chance ni de peinar. Aquí estoy yo, usted tranquilo. Tranquilo, don Álvaro, tranquilo. No es el único. Ustedes, a excepción de Fo, están rellenitos, ¿eh? Oh, es que hacemos. De no, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. No hay nada que hacer, ¿verdad? Nada que hacer. ¿Cómo están, muchachos? Don Álvaro, buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir lo que vaya a compartir de su experiencia, de su sabiduría musical y de todas las experiencias y anécdotas que nos pueda traer. Se lo agradecemos mucho, en serio. No, con mucho gusto, Mechaña. El que les agradece a ustedes soy yo, por tomarme en cuenta. Porque si no, las cosas que uno hace, si no se dicen, si no se escriben, se olvidan. Eso es totalmente cierto. Un amigo que no sé si ustedes lo conocieron, insistía mucho en que hiciéramos un libro de la historia de la música en Costa Rica. Me refiero a Chino Palma, que reparaba los instrumentos, y lamentablemente se nos adelantó, ¿verdad? Pero, sí. pero es fundamental. Ahora, Oscar, yo musicalmente no sé tocar ni un timbre. Con costos toco el pito del carro. De música no sé nada. Y vieras qué raro. Tengo como 17 o 18 canciones grabadas por diferentes artistas. Algunas de ellas fueron éxito, y la que más me gusta no fue éxito. No fue el éxito que quería. ¿Me entiendes? Y la que menos me gusta es la que fue el éxito gigantesco, ¿verdad? Pero bueno, cuando se produce una obra musical, sobre todo, bueno, en cualquier campo, uno cree que eso va a ser mundial, y resulta que no sale las cosas como uno las piensa. Alguna gente, sobre todo en la música, sobre todo los conjuntos nuevos, se aburren porque sus obras no son, sus canciones, sus temas, sus tonadas no son puestas en la radio, no alcanzan el éxito y se aburren, pero compositores grandísimos que han pegado mucho, han hecho también muchas canciones que nadie las conoce, ¿verdad? Eso es parte es parte del negocio, parte de la vida. Y ya la vida, gracias a Dios, me ha tratado muy bien.
Y ahí vamos para adelante, en la música y en otros lados, en otras cosas también. Me ha ido muy bien, sinceramente. Eso, bien. Don Álvaro, muchas gracias. Vea, aquí tenemos comentarios, aquí nos está saludando ya la fanaticada. Vea, wow, Zanahoria, qué manera, vea, eso es. Bien, Alvarito, muy bien. Ahí tenemos a Johnny. Ah, bueno, tenemos que agradecer muchísimo a los pioneros del rock de Costa Rica, que ha sido una página que nos ha respaldado muchísimo a conseguir toda esta cantidad de artistas de tremendo nivel, ¿verdad? Todos estos legendarios artistas que vamos a seguir hablando de época con época, que aún todavía tocan. De hecho, los dos que vamos a tener en esta invitación de hoy, a los Vikingos, ellos aún están con sus agrupaciones y siguen haciendo su música. Entonces, eso es de valorar. Y ahí tenemos a Flor. Saludos a Flor Gamboa, pura vida. Saludos, Flor. Estar ahí en sintonía. Muchas gracias a todos los viajeros musicales que se han conectado y también a todos los que están por primera vez en este programa, para que lo compartan y lo disfruten ahí con las personas que estén a gusto de aprender un poquito más de nuestra historia de la música. Porque no solamente el rock, estamos hablando de la historia de la música de Costa Rica, cómo fueron esos inicios. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a ir a la que es. Vamos a invitar a los señores que son los que van a hablar y nos van a contar un poco más de su vida. Ya nosotros hemos estado aquí con los cuatro hablando bastante, pero vamos a traer a los Vikingos. Así es que les vamos a dar una pequeña presentación y ya les vamos a dar la bienvenida. Así es que espérenlo y ahí viene la presentación. MBM presenta. Eras del rock de Costa Rica. Muy bien, entonces, pues aquí vemos que vamos a llamar a los Vikingos, vamos a llamar a uno de ellos que lo tenemos ahí. Alejo, ¿cómo estás, Alejo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Don Alejo Poveda, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido acá a Las Eras, bienvenido a MBM, pura vida, y a vos. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Bueno, es un gusto tenerte por acá nuevamente. Recordarles a todas las personas que nos están viendo quién es el señor Alejo Poveda, más o menos. Alejo, si gusta, nos puedes ir contando un poquito, porque ya estuviste en un programa con nosotros, pero sí sería bueno que le hagamos un bonito recordatorio a la gente quién es este personaje, quién es este. Músico tan fenomenal que tenemos, bueno, ya no lo tenemos aquí en Costa Rica, pero aún sigue dándole música al mundo allá en los Estados Unidos. Yo todavía soy tico. Pura vida, pura vida. Bueno, yo empecé, creo que en los 60, 62 o 63, y empecé a tocar con Walter Chacón y los Twistmasters, pero mi mejor presentaciones fueron con los Vikingos en los años 65. Ahí Narciso tiene mejor memoria que año y Álvaro. Ok, ok, llamemos a Narciso, ¿qué le parece? Sí. Hey, Narciso. ¿Qué pasó, Alejito? Narciso, saludos. Don Narciso Sotomayor. Te quiero. Un saludo. Bienvenido. para Oscar y para Jason y Alvarito y para Fo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, Narciso? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, Narciso, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, ahí contanos, Alejo, para ver si reforzás con Narciso la época y todo. Alejo, sí. Alejo, perdón. Dale, dale, tranquilo. Estos dos señores que están viendo ustedes en pantalla, uno al lado del otro, no están en Costa Rica. En este momento... No, está en Costa Rica y eso es, me parece que es digno de resaltar. Están en los Estados Unidos, uno en un lado y otro en otro lado. Que nos cuenten también. ¿Eso que es birra o...? Cuidado, Alejo, cuidado. No, es un fresquito. Invite. Ahora sí, Alejo, bueno. Con Narciso empezamos
el primer grupo de los vikingos, cuando teníamos un cantante, Alvin Valverde, que descansa en paz, y hacíamos bastantes trabajos, muchos temas instrumentales también. Correcto. Sí. Y una fuerza, una suerte que la gente le gustó mucho a los vikingos. Ya habían, los Thunderbolts ya se habían puestos en los ojos de la gente. Pero con los vikingos, yo toqué con los dos grupos, pero yo toqué guitarra con los Thunderbolts, pero eso fue años después. Quizás es por eso que yo no conozco al señor Fogg, porque me dice Fogg que empezaste como a los 90. Sí, sí, yo soy más viejo que vos. Narciso, puedes hablar. Mira, lo que pasó fue que los Thunderbolts ya estaban bien formados, pero no se tuvieron unas diferencias entre los Zamora y los Alfaro. Exacto. Entonces, los Zamora, Coqui Zamora y Víctor Zamora se separaron de ellos y me llamaron a mí y llamaron a Alejo para que hiciéramos un grupo. Entonces, comenzamos a ensayar y estaba sonando bonito. Tocamos más que nada música instrumental de los Ventures y cosas así. Y... ¿sí? Y de repente apareció el papá de Víctor Zamora, que era el pianista y bajista del grupo, porque era muy bueno. Y dice, qué muchachos más altos ustedes, parecen gringos. No, más bien parecen vikingos. Y estábamos buscando un nombre para el grupo y ese nos cayó bien. Y en ese tiempo estaba la película Los Vikingos de Kirk Douglas. Ah, sí. Y por eso fue gracias al papá de Víctor Zamora, un señor muy buena gente, don Toco, Teodorico Toco Zamora, que en paz descanse también. Y él fue el de la idea del nombre de los vikingos. ¿Y por qué fue que tienen un enano, los vikingos? Ah, no, pero es que... No. Es de todo. El N... No. No todos miren. Todos los bateristas de los vikingos tienen que ser enanos. Sí, pero Elena no de Troya. Elena no de Troya. Enano de Troya. No, Elena no de Troya. Yo me acuerdo ensayando en la casa de Víctor, pero también sí. Empezamos a ensayar en la casa tuya, con tu mamá. Ah, cierto. Yo me acuerdo que tu mamá te compró la guitarra de Sears, la Silverton. Sí. Compró dos, sí. Teníamos dos Silverton, ¿verdad? Una la tocaba yo y la otra la tocaba Coqui. Sí, sí. Sí. Y eso, en ese tiempo, yo creo que costaba como $100 o algo así. Ahora es un collector, una colección de sí. ¿Verdad? Sí. Ahora son carísimas. Te cuento, yo hubiera guardado esa guitarra, ahora la podría vender como en... $5,000. Claro. Ah. Sí. Wow. Uno no piensa en esas cosas. Y esa guitarra tenía el estuche y la bocina. Correcto. Exacto. Y con eso fuimos a ver a dar serenatas a las novias. Así fue una vez. Hay muchas anécdotas vacilosísimas de esas ocasiones, sí. Hasta un día que quemamos el transformador y tuvimos que salir calladitos, no hicimos la serenata. Jodimos todo el sistema eléctrico. Fue más el susto, digamos. Fue más el susto. Se fue la luz por todo el vecindario. No solo eso. Una vez fuimos a dar una serenata y el chambón que estaba cambiando la bombilla para poner el enchufe lo dejó caer y eso sonó, explotó, man. Estuvimos saliendo todos en café. Eso fue.
y salió el papá de la muchacha chivísima y agarró uno de los majes y no sé. Yo creo que estoy... Ah, bueno, un paréntesis ahí, a Narciso y a Alejo. Ajá. La función de Coqui en la banda, entonces, era junto con él y el hermano, los prácticamente como los pensadores del grupo, por así decirlo, porque si, según lo que tengo yo analizado y estudiado, tal vez Fox me puede corregir, ellos eran los que tenían una situación como de trío. Ellos dos y una persona más. No sé si en ese caso ya estabas tú con ellos, Narciso, cuando ellos estaban en la modalidad de trío. Bueno, que yo sepa del trío, no me di cuenta. Lo que yo sé es que pasaron ellos por mi casa, que yo estaba como a una cuadra donde vivía Víctor. Sí. Y me preguntaron que si quería formar un grupo con ellos. Y les dijo, bueno, pues yo estoy aprendiendo apenas, pero sí, claro, con mucho gusto. Y entonces en ese tiempo llamaron a Alejo. Entonces ya éramos cuatro. Solamente cuatro éramos. Por eso, creo que ahí va Fo. Dígalo, Fo. Un par de cosillas. Eran primos, sí. Los Zamora. Sí. No eran hermanos, eran primos. Eran primos, correcto. Sí. Ok, hay una cosa que es que hay un personaje, por decirlo así, del cual no hemos hablado, y es Barrio Los Ángeles, que es el barrio donde creció Narciso. Y alrededor de ese barrio habían muchos músicos, músicos de esta movida. Entonces, los Thunder Boys eran de ese barrio, digamos, vivían a unas casas del cine donde tocaban. Sí. Entonces, digamos, era muy común que hubiese gente pasando que era músico y eran todos como amigos entre ellos. Ahora que hablábamos de... Correcto. De, pues, el recientemente difunto Chino Palma. El Chino Palma, por ejemplo, pasaba en el barrio también. Ajá. Y la novia de él en esa época era, creo que era una, si no me equivoco, Johnny Ávila, era novio de la hermana de él y era como parte de como una barra compas, por decirlo así. Ajá, sí. Hay un detalle muy interesante sobre Narciso como músico en Barrio Los Ángeles, que tal vez él nos pueda contar más detalles, que... Habían chiquillos de barrio, por ejemplo, que llegaban y hablaban con él y que les enseñaban toques, por ejemplo. Entonces, él, cuando todavía estaba en los Blue Jets y en el proceso de salir de los Blue Jets, llegaba gente como Alejo, llegaba Alex Abrams, por decirlo así, y compartían tiros de música moderna. Y eso no era tan común. O sea, la gente que tocaba rock and roll, se los podía contar con los dedos. Entonces, que se hicieran amigos, ¿verdad? Era como muy importante. Tal vez Narciso... más sobre estar ahí, sí, mira, en la casa y que llegaran los muchachos. Yo me ponía una observación nada más, disculpen. No te preocupes. En el barrio de Los Ángeles, en esa época vivía el hijo de mi mamá también. Ajá. A los 100 metros de donde ensayaban los vikingos y donde ensayaban los hombres. Y Alex Abrams vivía a la vuelta. Vivía de donde yo vivía, él 50 metros al sur y 50 al oeste. Y para los viejitos, los seis viejitos que vemos aquí, se acuerdan de Tulón, del Rosario de Tulón, que era famosísimo en la radio en esos tiempos, vivía a la par de Alex Abrams. Okay. Y Tuso Portugués vivía como a los 50 metros de donde estallaban los vikingos. Y el cuñado de Tuso Portugués, Emilio Castrillo, que fue muy famoso también, vivía ahí. Prácticamente tengo entendido que en la misma casa. O sea, que el barrio Los Ángeles... era como un barrio muy especial, donde salió mucha gente de ahí salió. ¿De vos? Que luego con el tiempo nos fuimos haciendo conocidos dentro del ambiente en el cual se desarrolló cada uno de ellos. Es más, un hijo de Emilio Castrillo fue el portero del Deportivo Saprissa, el Oso Castrillo. Y durante bastante tiempo, por cierto. O sea, ahí solo estoy ya, digamos. Y aquí estamos solos apricistas, excepto Fo. Yo,
Yo. ¿Cómo? No, yo no soy Saprissi. No. No mienta, Alvarito. No, Saprissi. No, les voy a contar una historia que no tiene nada que ver con la música. Yo jugué fútbol en primera división con Nicolás Marín, que ahora se llama Barrio México. Tenía como 17 años o 18 años por ahí. Pero para mí, los equipos son. Primero era la Liga 2, primero era Herediano porque toda mi familia, los Montero, provienen de Barba Heredia. Segundo, ya fue la Liga, ya Heredia, ya no, Heredia de un lado y entonces era la Liga. Después vino la selección, que ahora en este momento para mí es el favorito, pierda o gane, juegue bien o juegue mal. Es la Selección Nacional de Costa Rica y en cualquier campo, no solo en fútbol. A ver si pasamos este año, Alvarito, porque la Sele no se le ve mucho camino este año. Ya y todavía hay que esperar. No nos podemos comer la gallina antes de matarla. Es cierto. Ahí le tenemos la primera pregunta para Narciso y para Alejo. ¿Cuál fue su primera experiencia que los adentró a la música, Narciso y Alejo, el que quiere empezar primero? Narciso. Sí, mira, yo tenía afinidad para la música desde niño, pero yo no me daba cuenta, ni tampoco mi mamá, pero de una forma u otra la música llegó a mí cuando salió el fenómeno de los Beatles. Eso fue el primer empujón que me dieron, porque fue tanto el impacto que recibí la primera vez que los escuché oyendo la guitarra. Yo no sabía tocar guitarra y me llenó mucho, y entonces comencé como a vibrar hacia eso, hacia ese movimiento, y poquito a poco así conocí a los amigos del barrio que tocaban guitarra. Y había un par de ellos que vivían cerca ahí por Las Ánimas, se llamaban los hermanos Ulloa. Bueno, se llama uno, creo que está vivo todavía, Gerardo. A Carlos y Gerardo Ulloa me enseñaron los primeros acordes y ahí formamos los Blue Jets. Y de ahí yo estaba practicando en mi casa y pasaba cualquier cantidad de músicos, como Alex Abrams, Coqui Zamora. Alejito pasaba por ahí, me ha pasado volados también. Max Polini, ¿te acuerdas de Max Polini? Ah, sí, sí. Sí. Me enseñó mucho a tocar blues, cosas así, le encantaban los blues, solo eso tocaba, pero me enseñó mucho. Y de ahí fue como fui conociendo a los Zamora. Y de ahí fue donde nacieron los Vikingos. Gracias. Wow, yo me metí la música por. Yo me metí a la música por los Beatles. O sea, usted le echa la culpa a Lennon, McCartney. Absolutamente. Y a Ringo. Ellos, hay que echarle la culpa a alguien, se la echamos a ellos. No hay problema. Sí. Para mí, también, la influencia de los Beatles fue una cosa increíble porque era un fenómeno. Yo me acuerdo escuchando el primer disco que llegó a Costa Rica, de los Beatles. Yo estaba tocando. Mi primera impresión para estar en la música fue una película que yo fui a ver, donde salió Louis Armstrong. Y me encantaba este personaje que se veía, estaba gustando. Pero después de la película salió Jim Krupa. Y dije, yo quiero ser este. Ese me inspiró para meterme en la música y de ahí empecé a tocar pero los Beatles fueron muy importantes. Yo no tenía batería, yo desarmé los muebles de mi mamá, ponía la radio, le daba el brazo del sofá en la parte de atrás como un tambor y tocaba con la radio. Cuando teníamos unos chivos le alquilábamos la batería de Tafé fue un músico queridísimo. Tafé, perdón,
No, era un hombre muy querido por los músicos, porque era una persona músicos, sí. Buenísima, bellísima gente. Sí. Porque casi todo el mundo le amarraba el perro, pobrecito. Ah, no, nosotros no. Sí. Ya lo no, quemaron, no, lo quemaron. Bueno. Ahora somos desenmascarando las verdades. La verdad. Nosotros lo apreciamos mucho. ¿Perdón? Nosotros le apreciamos. Va, Alvarito, a ver qué. Digo, sí, Álvaro. Como te gustaba tanto los Beatles, ibas mucho a Radio Atenea, entonces. Sí, exacto. Sí, Radio Atenea, correcto. Exactamente. Yo tenía una amiga que trabajaba ahí. Sí, la amiga de nosotros. Sí. La mejor voz que tenía una vocerón y ella me dejaba escoger los temas que nosotros íbamos a tocar ese día. Yo le daba la lista de las canciones y me la ponían en orden. Wow. Pero había una cierta exclusividad, ¿eh? Una cierta exclusividad con Alejo, es algo muy interesante, ¿verdad? Ay, no, de eso hablamos otro día. No, esto es en la libreta negra. Bueno, de todas maneras, en ese tiempo no tenía ningún compromiso, no hay ningún problema. Lo que no fue, ¿cómo es que? Sí. Porque no fue mi año, no me hace año. Sí, no hay ningún problema. Sí, era. Pero parrandeábamos bastante, ¿verdad? Bastante bueno, pero. Bastante parrandeado. Bueno, la vida hay que disfrutarla porque la vida solo es una, ¿eh? Eso está muy bien. Ahí íbamos a la Viña Bar. Ahí se dice, todavía me acuerdo. Bueno, los tiempos de la juventud. Claro. Ahí tenemos la otra preguntita para Narciso y para Alejo. ¿Por qué los vikingos? Bueno, ahí Alejo nos, perdón, ahí Narciso nos contó un poquito por qué los vikingos. Entonces ahí está como pues el origen. Si lo podemos recordar, entonces el origen fue porque los veían muy grandotes, Narciso. ¿Cómo se llama? Y Alejo se paraba en la foto de Kraft. Pero encima de un barco. Por eso las botas de los Beatles me caían muy bien. Sí, claro, sí, los tacones. Con tacones. Claro, los tacones. ¿Y no le incomodan esos zapatos para tocar la batería, Alejo? Uno se acostumbra para verte mejor y verte bien bonito, no importa. Vea, cuando ahí estaba yo escuchando. Ahora quiero que tener todo que esté bien suave, ¿no? Sí, porque ahí no, estaba yo escuchando esa historia de una época parecida, de un video, de una entrevista de un colega del también que está incluido en las eras del rock, que decía sobre una patada que le pegó a la puerta con esos zapatos, para que le cuenten a Oscar cómo eran esos zapatos. O sea, no es eso, me interesa. Pero antes de eso, un momento, nada más mandarle saludos a las personas que nos están comentando en Facebook. Muchas gracias. Un saludo para Johnny Schroeder, Zúñiga, que dice saludos a Foy, a don Álvaro Sanabria. También Flor Poveda, un saludo, una Flor Gamboa, un saludo también. Un saludo para Pablito, que nos dejó un mensaje muy sentido. Esperamos que esté pronto con nosotros aquí acompañándonos. Ahí dice, buenas noches, estimados viajeros musicales, por distintas razones no pude ser parte del regreso de nuestro amado programa, nos vemos pronto y saludo a todos esos cracks. Y también uno que nunca nos puede faltar, que es don Víctor Herrera, dice, saludos a los legendarios y a las leyendas, aquí desde Facebook lo estoy viendo. Y bueno, saludos. Saludos a todos ellos, les agradecemos porque nos están acompañando y a todas las personas que nos están viendo, tanto por voces como por nuestra página de NBN. Les agradecemos mucho. Bueno, hay una noticia que sí es un poco triste para los que ustedes que sí lo lograron conocer. Nos está notificando aquí Leonardo, de hecho en el mismo chat, Leonardo Sánchez, que acaba de fallecer Fuzzy. No. Oh, no. No, mae. Sí, no. Fuzzy estaba mal de salud, sí. No, mae.
Es mala noticia, pero es el camino que nos, va to- que nos toca a todos. Todos vamos por esa senda, sí, todos vamos por ese camino. Claro, que Dios me lo tenga en la gloria. Ay, Fusi. Sí, ya habíamos escuchado en la comunicación de Las Heras el estado de salud de que él se encontraba, y sí, pues sí, ya estaba un poco, bueno, no sabemos exactamente, pero sí ya estaba un poquito malito, y bueno, y ya Diosito se lo llevó, se nos adelantó en el camino, y ahí vamos con él ahí por un tiempito, veremos qué. Sí. Otro pequeño paréntesis antes de continuar, un saludo a don Víctor Herrera, lo dijimos al principio, pero reiteramos otra vez, don Víctor Herrera, saludos y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Víctor. Ustedes los músicos deberían de cantarle feliz cumpleaños. Entrale. Mira, una pregunta que yo tengo. Como yo toqué en el principio de los Vikingos, a mí me da la impresión que los Vikingos se fueron más famosos cuando yo me fui, cuando tocaban en la cueva o una cosa así. Parece que tenían más empuje que cuando yo estuve en el grupo. Yo salí del grupo en 1966, algo así, vine a los Estados Unidos. Ah. Y cuando regresé, eso es cuando empecé a tocar con... empezaba a tocar con Narciso. Narciso y yo tocamos en un trío que se llamaba Renaissance. Sí, Renacimiento. Correcto, sí. Exacto, era un trío a la Jimi Hendrix. Alex, hay una historia ahí. Cuando yo, el manager de los Thunder Boys, me iba a la cueva, ¿te acordás, Narciso? A oír a los vikingos. A oír a los vikingos. Y cualquiera diría, ¿qué le pasa a este carajo? Es traicionero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué fue, Alvarito? Como una transferencia, como un brinco ahí. Pero pasó, sí, sí. Tenía que pasar. No, y el problema que hay es que a mí el rock me gusta ver que tocaban los vikingos. Sí. Una cosa es el gusto. Y otra cosa es el profesionalismo de manejar una empresa. Por supuesto. Pues a mí el rock que me gustaba era el de los vikingos, ¿no? Y siempre lo he dicho, porque lo han preguntado. Estaba leyendo ahí y se me fue. Si me han preguntado que para mí cuál es el mejor grupo de rock de antes, y siempre he dicho lo mismo. El más popular, los Thunder Boys. El mejor, los Vikingos. Y esa es mi definición de los principios del rock en Costa Rica. De los dos grupos que encabezaron ese movimiento, y en ese orden, porque los Thunder tocaban baladas, etcétera, y no eran así como muy rockeros, pero los Vikingos sí eran rockeros de verdad. Sí. A mí me encantaba oírlos tocar, Mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver, lo digo con el corazón, nada que ver. Bueno, y doy testimonio de eso, porque a mí, don Álvaro me lo ha dicho en otros momentos, que su banda favorita eran los Vikingos también, me lo ha dicho... Sin que estén los Vikingos presentes, pues, para que quede claro, ¿verdad? Que no es del momento. Con y sin ellos lo dijo. Somos testigos, Fobio. Exacto. Puro vida. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, aquí una pregunta. Dale, Fobio. Dale. Quería saber sobre las diferentes grabaciones, sobre en qué momento empiezan a grabar. Si graban con la primera alineación, ¿verdad? Los primeros discos, sí. ¿O no? Sí. Grabamos, creo, temas como, ¿cómo se llamaba aquel? Instrumentales. Instrumentales, sí. Riders on the Storm. Venus, ¿te acordás de Venus? Sí, grabamos, fue una de las primeritas, después tocamos Yesterday, ¿qué más? Es más, Venus. Algunos Venus. De esos temas están en YouTube, ¿verdad? Sí, muchas. Por dicha. Sí. Ahí he tenido el gusto de verlos, por cierto. Hanky Panky.
Mira, a mí me encanta la de Suki Suki, la de esa fue más, más adelante. Suki Suki era mi favorita. Sí. Esa fue después. Y Jimi Hendrix, por supuesto. La tercera versión de los vikingos, sí. Sí. La versión de los vikingos era Suki Suki, para mí la mejor. Sí, la que me gustaba más a mí. Sí, la cantaba. Bueno, de hecho, ahora, Alvarito, ahora que estábamos hablando Fo y yo, le decía que una de las cosas más interesantes, antes de entrar a una pregunta más de, dejámoslo así, a tertuliar un ratito, una cosa que me gustó mucho de los vikingos fue que introducen una parte como muy instrumental al inicio, como con soundtracks de programas y todo, de películas y todo. Entonces, empezaron de ese formato a evolucionar, a agarrar un estilo de rock como The Beatles, a agarrar Rolling Stones, y después pasaron un acid rock como el de Jimi Hendrix, o sea, una vara que estaba explotando en ese momento, como era como detonar dinamita, porque yo, ¿quién iba a tocar Jimi Hendrix? O sea, ¿quién iba a soportar tocar Jimi Hendrix en esa época con el estricto nivel que había antes de un montón de estilos? Los vikingos. Es la respuesta. Es cierto. Correcto. Buena observación. Totalmente cierto. Bueno, aquí les tengo otra pregunta para que no se nos canse. Dice, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo perduró los vikingos? ¿Cuánto tiempo? Claro. Más, de actividad, más o menos. Más o menos entre 1964 y el 69. Fo, ¿cómo están los datos ahí, Fo? Sí, sí, de hecho que sí. Porque arranca justo, o sea, las fechas se confirman con dos hechos importantes, que es la salida de los Zamora, de los Thunderboys, y la entrada de la segunda generación, por decirlo así. Y con después lo que tiene que ver con el cierre de los vikingos, que coincide con otro montón de cosas que pasan en el 70, justamente. Pero lo más importante es que los vikingos fueron como la banda del Summer of Love, por decirlo así, fueron los vikingos. Sí. Entonces son como el cierre de la década. Entonces, por eso hay varios hechos ahí famosos que pasan. Conciertos y todo, en que uno ya ve el momento en que se cierra un ciclo y empieza el otro, ¿verdad? Ajá. Ya de repente también está, por ejemplo, cuando Narciso se pasa a sus siguientes bandas, digamos, que eran bandas con muchachillos que venían también subiendo. Entonces uh-huh. Ahí es donde las fechas van más o menos amarrándose. Al igual que los Thunderboys tuvieron giras extensas afuera, digamos, tocaron... tuvieron residencias en Panamá, si no me equivoco, creo que en el Whiskey, ¿verdad? Que pasaron un mes, una cosa así, o más. Tres meses. Entonces sí, hay un montón de cosas. Hay otra cosa que me parece también valioso, es que tuvieron un contrato, no sé si fue un subcontrato o un contrato directo con la disquera Istmo de Nicaragua, si no me equivoco, editó Vikingos. Sí, antes de que los retomara, CBS, CBS Indica. Pero hay discos que andan por ahí de Istmo, que es la disquera esta nicaragüense. E incluso cuando firman con CBS Indica, hay un anuncio en el periódico, una entrevista y todo. Me acuerdo que por ahí tengo el recorte en algún lado. Qué vacilón. Sí, bueno, eso es muy importante porque, digamos, saber la duración de la banda, ya tal vez fue como cuando Alejo hizo el experimento de ir a los Estados Unidos. Y posteriormente Narciso también lo iba a hacer, ¿verdad? Correcto. Es cierto. De bueno, están contando que tienen 50 años de estar en Estados Unidos, entonces calza todo de una forma en que ellos dejaron una, digamos, no es que estoy diciendo que volvamos a la historia, porque no, ya la historia está hecha, pero si Narciso y Alejo se hubieran quedado en Costa Rica haciendo más música, quién sabe qué hubiese pasado, o sea... Creo que la escena sería muy bien fuerte, más fuerte de lo que estuvo en los 80, que después Fo León nos va a contar en el futuro de los 80, pero como ahorita estamos en los 60, prácticamente junto con los Thunderboys, vienen ustedes dos y todos los vikingos junto con los Zamora a sacar una cara nueva de ese estilo musical que en Costa Rica ni se hubiese pensado, ¿verdad? No vamos a pensar que estaba cantando, no sé,
Rafael y otro artista, tal vez, no sé, Elvis Presley, música más suave, a venir a escuchar esa combinación que yo le llamaría una combinación un poquito más cargada de instrumentos, ¿verdad? Todo el, hablando musicalmente, incluyendo ya los teclados, órganos, guitarras, doble guitarra, un bajo, o sea, que le dan una recarga musical muy rica a la música, a diferencia de otras bandas que tal vez sí tocaban con lo mismo, pero no con el mismo peso que tenían los Vikingos. Con eso es lo que siempre les dicen a ustedes, Alejo y Narciso, que ustedes eran los más pesados de esa época. Por eso seguro les gustaba a Álvaro, que eran bien pesaditos, fuertes. Todavía a veces cuando se ponen pesados también. No, eso no ha pasado. Otra cosa que también me parece importante y que tal vez... Dale, Fo. El vacilón era que los seguidores de cada uno de los conjuntos eran los que inventaban que las peleas entre los Vikingos y los Thunderbolts. Ahí era donde se inventaba todo, porque en realidad, pues yo me acuerdo, fuimos siempre amigos. Y siempre fuimos amigos, sí. Siempre. Bueno, exactamente lo que Alvarito está comentando ahí, o que comentó don Álvaro, era la siguiente pregunta, que ahí va. Ese encuentro, bueno, tal vez Fo nos puede agregar después de lo que comenten Alejo y Narciso, pero ahí estaba la pregunta ya. ¿Rivalidad entre los Thunder Boys o amistad? Al principio había una cierta rivalidad, como Koki y Víctor se salieron, al principio había un poquito de fricción. Pero todo eso se dejó atrás y ahora somos amiguísimos. No, y en realidad no era con el conjunto. Exacto. Sino que el problema fue con directamente, tengo entendido porque no fue mi época, con los Thunder Boys, el problema fue con Jorge. Y ahí cuentan un historia. ¿Cómo es que le dicen? La historia negra de eso es que dicen que Coche agarró los instrumentos y se los llevó y dejó a los Thunder Boys en un solo instrumento. Y ahí es donde nace eso de que ahí no eran tan amigos o de ahí, se enojaron. Pero después... eso se olvidó, como todo en la vida, se olvidó, y amigos, inclusive Coqui, ya yo estando fuera de rock, trabajó conmigo en varios conjuntos, ya de música tropical, pero tocando piano. Pero siempre ha prevalecido la amistad, a través de los años, gracias a Dios, ha prevalecido la amistad. Absolutamente. Sí, como dijo Narciso, en principio había un poquito de frustración ahí, pero somos muy, muy amigos, no, eso no duró mucho. Los Alfaros. Eso no duró mucho tiempo. Sí. Yo nunca vi eso de que hubiese enemistad entre los integrantes, sinceramente no. Yo nunca lo vi, porque inclusive pues cuando se produjo eso, que la otra vez lo contó también Leonel Alfaro, eso pasó muy rápidamente. O sea, son cosas que pasan, pero no por eso va uno a enojarse así terriblemente, a guardar rencor por cosas que no tienen mayor importancia. Sí, digamos, es un momento de algarabía donde hay alguien que llama la atención como los Thunder Boys, ¿verdad? Está en su época, pero viene alguien que está detrás pegando un empujoncito y haciendo lucha, pero musicalmente hablando, digamos, hubiera hecho una lucha sana musical, pero hasta ahí, no se dio mencionar más para allá, para que toda la gente que quiera aprender un poquito de esa historia no piense que eran gente enemiga, no, nada que ver. Si después de, nos contaba Alvarito, que después de que estaba en los
con los Thunder ahí como produciendo y estando con ellos, se iba a ver los conciertos de los Vikingos. Entonces, al final de cuentas, no había por qué tener enemistad por eso. Era totalmente amplio y sano. Contá, ahora sí, contá lo que ibas a agregar. Un par de detalles ahí, de contexto histórico. El año en que debutan los Vikingos es cuando se da el primer festival de la nueva ola en Costa Rica, right, que lo gana Cuco Aguilar. El segundo y tercer lugar y el segundo y tercer lugar ese año fueron los Thunderboys y los Vikingos. Entonces también hay una capa que es involuntaria de competencia, ¿verdad? Uh-huh. Y que realmente, uh-huh, o sea, no se trata muchas veces de las bandas, pero a veces de los fans, ¿verdad? Porque los fans dicen, no, mae, si ganaron los Vikingos, ¿cómo le van a dar el premio a Cuco? Y los otros fans de los Thunderboys dicen, no, pero si ganaron los Thunders. Entonces eso va generando como un contexto, ¿verdad? Como un ambiente, sí, que crea una tensioncita extra que si no está, tal vez hubiese sido más fácil llevarse, ¿verdad? Pero entonces de repente la gente como que le agarra atención y empiezan los chismes y la vara, es que debieron haber ganado los Vikingos, maes. Esos maes suenan muy suaves, ¿verdad? Y es que esos maes tocan muy pesado, ¿entendés? Entonces como que se vio como una pequeña ruptura en como ya empezás a ver los diferentes gustos dentro de la música rock, ¿verdad? Habían maes que seguían el estilo, ¿verdad? De más clásico, y los maes que están escuchando ya música más pesadita, ¿verdad? Entonces ya uno empieza como a ver las facciones del rock, por decirlo así, y un poco eso como que fue parte de lo que creó como esta historia, ¿no? De que había una mala vibra ahí, o una competencia rara entre las bandas. Exacto. Una rivalidad artística, no personal. Yo me acuerdo, ahora que mencionaron a Cuco, que se me había olvidado, un día a mediodía en Punta Arenas usaba un abrigo largo del cuello hasta los tobillos, encerrado y grueso, encerrado como si estuviera en Chicago cuando está el clima feo, cerrado y con un gran sombrero, y ese sol que no era ahogando, yo me imagino que ese carajo le iba sudando hasta el dedo gordo, ¿verdad? todo el mundo lo volvió a ver, porque iba por el pasado de los turistas, y todo el mundo lo volvió a ver. Era además de que él era un caso, ¿va? era un personaje de Costa Rica. Sí. Bueno, Fog dijo una cosa muy interesante, que esa fricción que había entre esos dos grupos no era tanto entre los músicos, pero los fanáticos de los grupos. Fanáticos. Por alguna razón ellos sintieron eso, que había quizás una confrontación ahí, pero yo creo que era más entre los fanáticos de los grupos que los músicos. Ajá. Sí, ahí nos contó, en ese sí podemos argumentar algo que nos contó Leonel Alfaro, que las agrupaciones de esa época tenían barras, o sea, era gente que iba dispuesta a escuchar y agarrarse por los Vikingos. Digo, yo soy un Vikingo. Y te seguían. Y se peleaban, o sea, no era cuento, o sea, venían a defender su equipo, a su banda. Exacto, como su equipo de fútbol. Y habían clubes de fans y todo. De hecho, si no me equivoco, Narciso todavía tiene los cuadernos, ¿no? Del club de fans de Vikingos. O sea, era una vara muy organizada en realidad. Sí. Tenían carnet y todo. Qué lindo. Sí, sí. Una cosa que quizás. Perdona. Vaya, Alvarito. Dime. Perdona que te interrumpí. Lo que estaba era tomando el tema de que estaba muy bien organizado, y entonces Narciso dijo que hasta carnet le daban, y con ese carnet le hacemos un descuento en la cueva. Exactamente. A mí nunca me dieron carnet. Ay, por algo no se lo dieron.
Una cosa que ustedes no saben, pero Narciso y yo tocamos con Chungaleta. Sí. El programa de Chungaleta. Sí. Y nos escondíamos detrás del piano, nos daba vergüenza. Qué tontería, ¿no? Porque en el programa del Canal 4. Sí. Pero siempre nos echaban agua a Chungaleta. Chungalandia se llamaba. Chungaleta siempre nos echaba. Él nos echaba el agua y decía, ahí están Alejo y Narciso escondidos detrás del piano. Sí. Muy buen amigo. Pero, ¿tocaban? Muy buen amigo. Lástima que. Excelente. Este sí partió, pero hace mucho tiempo. Sí. Sí. Muy buena gente. Pero ustedes eran que la. Muy buena persona. Muy buena gente. Él que era como Tico. Él era Tico. Sí. Sí, y tenía un dicho que decía, está más perdido que una vaca en un garaje. Una vaca en un garaje, ahí sí que se pierde por derecho. Pero eso fue una etapa después de los vikingos, digamos. Durante. Ah, sí, ¿verdad? Sí, era como para complementar las ganancias. Okay. Ah, sí. Músicos profesionales, eso es. Sí. Que les alcanzaba el teclado para esconderse, así como está tocando Narciso ahí bajo el teclado. Y los premios eran unos calcetines, los precios eran unos calcetines o unos, ¿cómo se llama? Unos calzoncillos o una cosa así. No le creo. Bueno, ahí de todo. Una bolsa con galletas y eso suena. Sí. Eso mismo lo hacían todas las emisoras también, que daban precios a la gente. Sí, y claro. Tenían su bolsita con sus cosas, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, vamos a tirar otra pregunta. Ahí va otra pregunta, a ver, porque ya la de la enemistad no existe. Ahí todos somos amigos y ya eso ya pasó. Ahí está. ¿Cuál es su instrumento predilecto y por qué? ¿Quién quiere empezar? ¿El que guste? ¿Narciso o Alejo? Alejito. Bueno, para mí, yo creo que percusión me llama mucho la atención porque los sonidos pueden salir, no es el sonido que estás escuchando de una guitarra, bueno, hay tantos diferentes sonidos hechos por la percusión. Por eso yo me dicen que cuando yo toco con percusión es ponerle la cremita arriba del queque, ¿ves? Porque se pueden hacer tantas combinaciones con tantos diferentes sonidos y hay bastante en experimentar. Pero por supuesto es parte de la batería, la percusión. Pero para mí, yo creo que la percusión me llama más la atención. ¿Narciso? Pues a mí siempre me encantó el cello, ¿no sabes? ¿El cello? El cello es mi instrumento favorito. No sé, es por la tesitura y la expresión que se tiene. Sí. Porque el violín es bellísimo, pero a mí me encanta el cello porque tiene como... la parte del bajo me encanta. Y cómo se expresa, sí. Digamos, un yo-yo ma. Sí, exacto. Increíble, sí. Eso es, ese tipo te hace llorar. Sí, ese tipo te hace llorar con como toca. Ah, olvídate, sí. Es bellísimo. Narciso, te cuento una historia relacionada con el cello. Un día iba recién casado con mi esposa, creo que uno o dos de los hijos, en Escazú, y veníamos bajando la cuesta desde Escazú hacia San José, y vimos a una muchacha tocando cello, y la escuchamos, lógicamente, veníamos despacio. Siempre a mí me ha gustado, cuando ando paseando, ir despacio para ir viendo. Pero nos gustó tanto, que nos paramos al puro frente de la casa, hasta que ella terminó el concierto. Ya, qué lindo. Nunca, yo no, ni conocía el cello. Es decir, menos haber oído a alguien tocando cello.
Sí. Y me tiré todo el concierto, es decir, mi esposa, yo y los chiquitos nos tiramos todo el concierto hasta que ella terminó, ya no fuimos. No, nunca supe ni quién era, ni cómo se llamaba, nada. Nos paramos al frente, era una casa lujosa y tenía su entrada y había gente ahí en la parte verde oyéndola a ella, eso fue lo que nos llamó la atención, oyéndola a ella tocar. Entonces paré el carro de frente y me tiré todo el concierto. Muy bonito, muy bonito, es un instrumento muy bonito, un sonido precioso. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un violín y un cello? El cello se toma más tiempo para quemarse. No, pero nos escucha gente de orquesta y no se amonesta aquí, nos saca una tarjeta amarilla. Dice Don Esteban Mora, que dónde podemos ver videos de los vikingos y que si tuvieron música original. Bueno, ahí tenemos varias formas de conseguir música de los vikingos, porque tenemos en YouTube, hay unos recopilados muy buenos que tiene tanto, creo que Freer, ¿verdad? En YouTube, y también Saavedra, Marco Saavedra. Entonces pueden buscar en YouTube y hay unos recopilados muy completos. Aclaratoria, Alejo, usted nos confirma aquí. Los vikingos, covers, ¿verdad? Lo que tienen grabaciones son covers. Sí. No había nada original, no creo que... Solamente arreglos originales que hicimos quizás de La Guardia Morada en rock and roll. Que fue un buen arreglo. Sí. Oiga, qué transgresor eso, ¿ah? Sí. ¿Verdad, Narciso? Narciso, creo que anda dando una vuelta. Vamos a ver si lo esperamos ahorita. Ya, voy a tratar de contactar, a ver si está por ahí. Sí. Ah, bueno, ahí está, ya llegó. Ahí está. Ya llegué. Ya llegaste. Narciso, que nos hace Esteban Mora la siguiente pregunta. Dale, a ver. Para que le podamos confirmar a Esteban sobre la música, si hubo músicos, solo fueron covers siempre. Mira, a mí me encanta la música original, pero también me encantan los covers que se superan a los originales. Así que eso. Ahora hay un grupo que se llama Dirty Loops que supera cualquier cover. Por más horrible que un cover sea, ellos lo hacen lindísimo. Así que cuando hay una gente que hace covers que los hace mejores que el original, pues... Me parece muy bien. Eso es de valorar. De hecho, me gustó mucho el cover de... porque vamos a hablar del escenario real en el que estamos. Todo el mundo siempre... no sé, por lo menos de los colegas míos, tal vez Fo no me va a dejar mentir, que fue una época donde todo el mundo sacaba música original, man. O sea, los 90 era una época que todo el mundo empezó a tirar originales aquí en Costa Rica, y tal vez las vamos a ir viendo más adelante en eras del rock de Costa Rica, pero no verlo tan allá, sino verlo un poquito más contemporáneo, que había muchísima música original. Entonces, de ahí se viene la situación de que por qué ustedes empezaban con covers. Por esa razón, ya lo dejaste totalmente claro, Narciso. Sí. Magnífico. No hay que olvidar que los grandes del rock, todos, absolutamente todos, comenzaron haciendo covers. Sí. Incluso. Correcto. Todos comenzaron y ya después se dan a conocer con el cover porque lo hacen muy bien y después siguieron con su música, con su estilo. Porque también eso es otra cosa muy importante. Yo que durante tantos años estuve en la producción discográfica, el cover si se trata de ser idéntico al tema original, es prácticamente un fracaso. Hay que darle el sonido, o cada grupo le da su propio sonido a ese cover. Y ahí es donde se adquiere el éxito. Correcto. Sí, por ejemplo, en el video vemos una reunión del 92, ¿verdad, Narciso?
Así es. Tal vez ahí nos pueda contar algo Narciso, que se reunieron en el 92 y esta es la versión de los vikingos de Get Back. Sí. Ahí está el flaco. Sí. Acerca de eso, Álvaro, de que muchos de los grupos y artistas hicieron muchas copias, copycats, como sí, claro, esos cover songs. Los Thunderstones tienen fama de pasar mucho en Chicago porque el blues está aquí y tienen sus guardas bandas grabando en los grupos de groove aquí para agarrar unas ideas. Y así todo el movimiento rock and roll de Inglaterra, todos tenían mucha influencia de la música de rock and roll de los Estados Unidos. Así mismo. Así es. Sí, bueno, muy, muy importante eso, ¿verdad? Porque hay gente que toma eso como un perfil negativo. Digo, es que no es eso, es que ¿de dónde se va a tomar la esencia? O sea, si tú no tienes la capacidad ni de tocar un cover bien, ¿cómo pretendes mostrar música original de calidad? O sea, yo siento que hay gente que es súper talentosa y quiere empezar con lo original de un solo, pero es que eso no se puede. O sea, para poder, es lo que dijo Ana Narciso, me caló bastante, que es, si no puedes hacer un cover o haces un cover mejor que el original, ya la hiciste. De hecho, muchas de las canciones, como don Álvaro nos ha reiterado en muchos programas, han logrado ese éxito porque se han lanzado en sus diferentes épocas. ¿Y en cuál ha pegado más? El que hizo el mejor cover. Simple, se pudo haber compuesto la canción allá en los años 30, pero si la tocaron bien en los 80, ahí fue donde el compositor y los que se dividen todos los... las situaciones de copyright son los que ganan, sí. Pero la interpretó mejor, digamos, la supo hacer, digamos, ahí donde dice, no es el que la hizo primero, sino el que la hace mejor. Ajá, sí. Correcto, en realidad ahí la estrella es el compositor, sí. Es el autor del tema y el arreglista, etcétera, que ya hicieron la primera. Pero también hay que tomar en cuenta que la tecnología ha ido avanzando a pasos súper gigantes. Entonces, el sonido, inclusive cuando tuve la emisora de rock fabulosa en streaming, el sonido de Elvis Presley, de aquellos éxitos que nos volvían locos y que eran una maravilla, no tiene nada que ver con el sonido actual de los grupos de rock o de los mismos solistas. Tiene nada que ver. Entonces, eso es diferente. También, por ejemplo, todo el mundo dice Elvis el rey, Elvis esto, Elvis el otro. ¿Qué hubiera sido Elvis si no hubiera tenido los George Daniels? Y sin Little Richard. Little Richard, eso es una maravilla, la tierra de las mil danzas. Exactamente. Una maravilla, sencillamente. Beatles también agarraron mucho de esa gente. Sí, claro. Claro. Little Richard y Chuck Berry son digamos, como... Exactamente. Y solamente también los Shandells y los Vandells y todos esos. Los Beatles comenzaron con unos covers de música de grupos femeninos. También es cierto. Sí. Y Kuro Motown, eso. Sí. Eso no se sabe, no se supo sino hasta después, cuando ya se escuchó el original, que era exactamente el mismo arreglo, nada más que con voces masculinas. Ajá. La música tiene, como todo, son épocas. Sí. Y ahora estamos en la época más fregada de todas. ¿Qué va a seguir después del reggaetón? El super reggaetón. ¿Qué va a seguir después del reggaetón? Ay, Dios. ¿Qué ahí la pregunta? Bueno, yo creo en una teoría. Todo en esta vida es cíclico. Recordemos que volvámonos a los 70, que estuvo la música disco. Si seguimos a la siguiente 80, después vino el glam rock de los 80. Entonces, de la música disco, que era la maquinita ahí, vino... Sí.
el glam que abrió un poquito más a solos de guitarra, un poquito a voces más, más elevadas, y en los 90 otra vez se vino el hip hop, se vino el techno, y en el 2000 ahí ya se quedó pegado, porque ahí entró el reggaetón, y el reggaetón tiene 20 años de estar pegado. Entonces creo que alguien tiene que venir a hacer algo diferente, por lo menos. Pero bueno. Sí, es tiempo. Es sí, tiempo. Sí. Es que hay una. El reggaetón tiene una enorme ventaja. Que cualquiera canta. Sí, cierto. Un reggaetón lo canta cualquiera. Cualquiera lo canta, cualquiera. Hasta la máquina lo canta solito. Es cierto, ustedes que son músicos, ustedes dos, Narciso y Alejo y Jason, es cierto que al reggaetón no se lo pueden hacer coros. Ya. No, ¿por qué? Se te lleva. No. Jason, perdón. ¿Por qué? No. Yo pregunto, es que yo, acuérdense que yo no soy músico. Es que lo que pasa en esa canción es el coro, o sea, la canción empieza con el coro. Por eso sí, porque la canción empieza con el coro. Pero yo oigo todos los reggaetón que he oído, así de paso, porque nunca he oído uno completo. Solo La Gasolina es el único que he oído completo, pero los demás y los que hacen ahora y los que, inclusive hasta el que le hicieron al presidente de la República y todas esas cosas. No te da campo para hacer un coro. Sí. No hay campo para hacer coro. Jay, yo lo hablé en un programa, creo que lo hemos hablado en otro programa anterior, de que el reggaetón o la música urbana, porque ya no se llama reggaetón, ya el reggaetón prácticamente está muriendo o murió. La música urbana o esta música urbana es la victoria de la calle. La victoria de la música de la calle. Recordemos que en los 90 empezó el hip hop y toda esa nota, el rap. Entonces sacaron todos los problemas de la calle a relucir. Entonces yo creo que ya ocupa que el ciclo se dé vuelta. Yo creo que estamos en una nueva década y esta década del 2021 ya es el año en el que tal vez puede venir. Yo siento que hay mucha influencia del jazz. He escuchado muchos comentaristas. Bueno, nos ha comentado mucho Alejo, por supuesto, que la parte del jazz se ha prácticamente glorificado, se ha puesto como la parte más alta. Y hay muy buenos intérpretes, de hecho vamos a tener, esperemos en futuros programas, a gente en ópera, gente en el jazz, gente, bueno, aquí tenemos a Alejo, imagínate, ahorita vamos a hablar de eso, que es la pregunta que viene, ¿cuáles otras disciplinas desarrollaron dentro y fuera de la música? Entonces, vamos a hablar dentro de la música, porque ustedes siempre se quedaron en la música, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, de Narciso. Yo pienso una cosa, por la siempre he tenido ese olfato de ver qué sigue. En este momento, yo pienso que lo que va a seguir es la música de los tenores. Es lo que en este momento se está comentando desde que se hizo el concierto de los tres grandes. Inclusive ahora se ha vuelto viral, como utilizando las palabras de los jóvenes, un video que hicieron los tres hijos de esos tres personajes. Y es cantan, música, pero precioso. Música mortal, claro. Alvarito, si quieres le damos un espacio ahí para poder terminar con las preguntitas ahí rápidas. No nos quedan muchos, pero porque ya vamos ahí como medio cerrandito, poquito a poco. Pero contémosle ahí, más o menos, que nos cuente rápidamente, Narciso, qué otras disciplinas tuvo y, bueno, si fue fuera de la música o si todo se quedó dentro de la música, ¿qué más se aventuraron dentro de ella? Bueno, yo estuve muy metido en las artes marciales. Así como Alvarito, que era judoka, yo fui karateka y de taekwondo y de hapkido. Genial. Para mí fue una pasión que siempre, hasta hace poquito que dejé de hacerlo, porque ya uno está mayor, ¿no? Pero siempre me ha mantenido en buena forma. ¿Seguís corriendo, Narciso? Sigo corriendo y subiendo las montañas aquí que tengo aquí cerquita. Claro. Buen corredor. Mira, sí. Para mí... ¿Y a Leo? La música me ha hecho ser una persona más puntual.
porque hice muchas grabaciones. Mm-hmm. Esas grabaciones son a las 9 de la mañana. No te olvides que está el ingeniero, el productor, los cantantes, los otros músicos. Si estás tarde ahí, no te llaman de vuelta. No, no se puede. Y por eso yo tuve una buena carrera grabando no solamente discos y música, pero comerciales para la radio y televisión. Y también me dio la posibilidad, porque cuando llegué aquí me metí metido fuerte a estudiar. Aunque nunca aprendí completamente música, puedo leer un poquito de música. Siempre es de oído. Pero lo que yo ensayé y estudié con unos maestros me hicieron mucho, mucho mejor. Así que me ha hecho más puntual y quizás un mejor músico por la disciplina. Qué bueno. ¿Se acabó el café? No, se acabó la birra que te estabas tomando. Acabaron las galletas. Bueno, entonces tal vez a Narciso y Alejo, proyectos actuales en los que se encuentren ahorita. Bueno, yo sé que Alejo ya tiene a su banda que nos ha contado con respecto a Chévere, pero si nos quiere contar un poquito más, tal vez Narciso, con respecto a sus proyectos actuales, en qué está tocando. Y mira, yo toco aquí muy seguido, por lo menos 3-4 veces por semana, inclusive cuando estaba flojo por el COVID, cuando tocábamos en los parques afuera, y también en grabaciones. Últimamente he estado grabando unas pistas para un compositor tico que se llama Luis Muñoz Pelín. Oh, yeah. Sí. Buen musicazo. Por aquí lo vamos a tener a Pelín. Si es que... Ay, sí. Que, buen musicazo. Si lo contactamos también, Fobo, aquí en MBM, sí, sí, sí. El viajero musical y las eras del rock de Costa Rica, que es muy importante. Y te cuento que me gusta hablar mucho, así que va a divertirse. Ok, excelente, lindísimo. No, Luis ha hecho bastante, sí. Fuera del país, bien reconocido. So, un gran compositor. Está bien, Luisito. Yeah. Alejo, ahora que mencionaste eso. Hay una cosa que ha afectado mucho a los creadores en este país. Que resulta que vos estás fuera de Costa Rica y no existís. No existís para la prensa, no existís para los medios, no existís para nada. Ese es un gran problema, porque hay gente, por ejemplo, tengo un sobrino que va mucho a Estados Unidos a tocar con una banda allá, toca reggae. Y la banda es muy popular, como de los buenos, digamos. Sí. Y está continuamente en Estados Unidos tocando con ellos. Ah. ¿Sí? Pero la actividad de nuestros artistas que no están en el país prácticamente pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque ya las columnas aquellas que se hacían en nuestros tiempos de críticas, de comentarios, de artísticos, ya no existen. Ahora lo que existen es un programa de televisión de ese estilo, pero no están bien informados. Definitivamente. Ajá. No están, porque es gente muy joven. A quienes tienen haciendo el programa, y posiblemente el productor debe ser tan joven como ellos. Que yo me estoy poniendo viejo entonces, Alvarito. El problema es que hay gente que no lee. Que hay gente que no lee. 9% de este bendito país no lee. Ahora con el teléfono ahí todo el santo día y están almorzando y con el teléfono y nada. Eso sí, bueno, yo creo que es parte de lo que queremos, Alvarito, y por ejemplo este programa de las eras,
yo siempre, bueno, yo desde que escuché a Fo la primera vez, no me acuerdo en la radio que fue de 959, 979, lo escuché hablando sobre este origen y yo, entonces a mí me mintieron. Bueno, no es que me mintieron, yo me inventé la mentira. Que el inicio del rock estaba como por ahí de los finales de los 80, no, eso era mentira. Ese señor que hizo ese documental, no le voy a faltar el respeto, porque gracias a él me entró el interés por averiguar más música nacional. Y aquí estoy con ustedes, gracias a Fo, que está aquí a la par mía, que tuvo esa iniciativa de abrir más el mapa. Yo, no, es que yo no me voy a quedar aquí botado. Yo tengo que ir a ver quién fue el primero. O sea, fuera, quién fue el primero, cómo se hacía, que es lo más importante. ¿Cómo se hacía? ¿Quién fue el primero? Sino, ¿cómo se hacía? Y eso es lo que queremos contarle a la gente ahora, porque quiero que la juventud, que no solamente nosotros, que ya se nos están saliendo las canas, vamos a seguir oyendo nuestra música vieja, porque es lo que nos gusta. Pero saquen el ratito también a escuchar todo esto que nos dejaron estos señores, todo lo de los vikingos, todo lo de los Thunder, todo lo de lo que hemos compartido un poco, porque ahorita viene un montón de bandas más que no vamos a, nos da tiempo de mencionar los nombres, si fue no me deja mentir, no nos da tiempo de mencionar todos los nombres, pero esta es la idea de un programa como este, Alvarito, que ojalá podamos contarles a la gente la historia como realmente es y de boca de los que estuvieron ahí. Te cuento algo, Jason, te voy a dar una idea. Adelante. Porque en determinado momento, allá hace 4 o 5 años lo pensé, un programa de televisión, más ahora con la pandemia, que se puede hacer como estamos haciendo esto, sería muy, muy bueno. Sería genial. Sería genial porque hay, mira, y ahora las televisoras están necesitando material. Vamos a ver hasta dónde llegamos con MBM, sí, y las eras. Queremos llegar muy lejos. Y mira, estamos sacando las fronteras, Alejo y Narciso, que ellos allá están compartiendo con nosotros un ratito y sacándose su tiempo valioso. Yo sé que están en su casa descansando, saliendo de ensayo, Fo de escribir un libro, Alvarito que siempre está estudiando en la casa, él no para de estudiar. Aquí todo el mundo está sentado estudiando, yo paso investigando todos ustedes, se paso investigando mucha historia, y creo que esa es la parte, digámosle que la parte más positiva de ahora, ¿verdad? Esta tecnología nos permite estar más cerca, más rápido, y obtener la información que nos gusta, pero hay que tener cuidado con el algoritmo, nada más. Yo tengo un par de preguntillas ahí, sobre la cueva. Primero quería preguntar sobre cómo fue la idea de la cueva. En ese momento, ¿era normal que una banda abriera un espacio propio? ¿Cómo fue esa decisión? No, mira, nosotros teníamos, tocábamos en varios clubes, pero siempre teníamos la ilusión de tener un club propio. Y por de ahí fue donde sacamos la idea de rentar un lugar para la juventud, o sea, sin licor ni nada, porque además era muy difícil sacar licencia para vender licor, pero sí todavía podía. Sí, claro. Pero la idea era traer a la juventud que nos seguía para que pudieran llegar a bailar y a escuchar música y a comer y de una forma sana. Y fue por, bueno, pues no teníamos los medios económicos para conseguir un local súper bueno, pero ese fue bastante exitoso. Y fue unos tiempos magníficos, a pesar de que era un lugarcito y chiquito. En una casa, es legendario a esas alturas, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años estuvo abierto? Déjame ver, estuvimos más o menos del 60 y... como año y medio. Año y medio, más o menos, sí. ¡Wow, un montón! Sí. Y tenía otra pregunta que tenía que ver un poco cerca de esos años. Porque en algún momento, bueno, ustedes fueron la primera banda de pelo largo en el país. Totalmente, si no, abrimos la brecha. Y eso también implicó atención no deseada, digamos, tanto de... Absolutamente. De matones y la policía. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento más o menos sintieron ustedes ya la presión de la persecución encima y la presión social? Mira, no podíamos salir a la calle, güey. Sí. Se quedaba viendo y había muchos que insultaban
sin ninguna razón, simplemente por el pelo un poquito largo, no era ni tan largo, nada más un poquito, ¿sí? Pero y nos molestaba mucho también los detectives de la policía, porque según ellos éramos marihuanos, solo que teníamos pelo largo. Pero sí, marihuana. En esos tiempos ya. No podría haber andar así. Sí. Por lo menos Narciso tiene su cuerpo. Yo que soy enano, yo tenía que correr. Retirado, alegane, no, como dicen. Mira, muchos insultos en la calle. La gente te decía cosas y, por supuesto, a mí no me preocupaba porque yo era un descarado. Pero muchos insultos y inclusive la policía también. O sea, yo creo que también me echaron de la iglesia de nombre por tener pelo negro, largo. No le creo. Me sacaron de la iglesia. Yo wow. Me acuerdo de eso, que unos padres estaban sacando gente que tenía pelo largo de la misa los domingos. Sí, es cierto. Sí. Wow. Okay. Si contamos un poquito de historia muy rápidamente, Jason. Dale. La cueva de los vikingos, hay un dato ahí que no se ha mencionado, estaba al frente del cementerio general. Uh-huh. Imagínense la bulla que estaba ahí y el cementerio a 5 o 6 metros a la par. El cementerio general era, claro, que era muy bueno porque si uno podía parquear el carro y había pocos carros en ese tiempo y todo el asunto. Pero sí es. Y es interesante. Y vean lo que son los años. La otra ya se me olvidó. La cueva quedaba de la iglesia a 50 metros, una cosa así, ¿verdad? 50 metros de la avenida San Martín. De la iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Las ánimas. De las ánimas, 50 metros al sur. Exacto. Ahí la era, callecita frente al cementerio. Del cementerio, ¿no? Sí. Yo creo que todavía sigue ese local ahí, ¿verdad? Es como un parqueo ahora, un garaje, una cosa así. Creo que es un taller, no sé. Taller, creo que es un taller. Yo creo que todavía está ahí, me parece haberlo visto. De no andar por esos lares. Y esa era mi ruta antes, porque después... Ya comencé a vivir en otro lugar y para ir ahí tenía que pasar por esa calle. Muy loco. Sí, es una historia interesante. Un detallito. El buen amigo cerebral en este momento, a los 78, casi 79, es que voy a decir una cosa y se me olvida cuando estamos hablando así de generalidades. Y como al minuto y medio me acuerdo. Mira, se lo iba a decir. Pero hey, así pasan los años. Más bien hay que agradecerle a Dios que a esta edad estoy vivo y fuerte y todo ese montón de cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me dijeron que hay un músico, pero él es de la música tropical, que le decían Pilincho, el hermano del humorista de Canal 6, que jugó fútbol con la Liga Deportiva Alajuelense. Que tenía la quijada muy, la parte de abajo muy alargada. Y muy, muy conocido, pero en el ambiente de la música tropical, falleció un día de estos, hace uno o dos días. Pero bueno, la misma ruta que tenemos que seguir todos. Sí, ahí recordamos a Fusi que hey, nos pasaron el mensajito que también en paz descansa. Paz y descansa. Hay muchos artistas también que así han ido, el bajista de ¿cómo se llama? El bajista de ZZ Top también. Hay mucha gente que... Sí, ha habido, bueno. Ha estado una semana de duras ausencias y, dura, y sí. Esa es la ruta que vamos todos. Pero sí. Alegrémonos de que dejaron esa música, como toda la música que han dejado todos los pioneros y todos los,
las estrellas que nos han dejado esa música acá en Costa Rica para poderla recordar, y ahí la vamos a seguir recordando. Mientras estamos aquí, la vamos a seguir recordando porque eso es lo más importante, que se haya dejado un legado cultural. De hecho, ese es el objetivo de este programa. Yo quiero que con MBM todos ustedes, como artistas, como expertos, nos den cómo fueron las cosas, pero nos dejen ese legado. Todo esto va a quedar grabado, entonces lo podemos escuchar las veces que queramos. Ya necesito que pudiéramos ir cerrando. Tal vez, Fo, si tienes más preguntas o si quieres dar un cierre, ahí ya vamos concluyendo para ir. Sí, no, tengo una pregunta que tal vez nos sirva para cuando avancemos. Cuando ustedes ya estaban tocando y ya eran como los Vikingos, ¿verdad? Una banda que trabajaba, que tenía gigs, que estaban tocando hasta para en el house band de Chungaleta, y les tocó ver, ¿verdad? Y les tocó ver el nacimiento de bandas, me imagino, ligeramente menores, pero para uno a esa edad, 2 años o 3 años son 1000 años, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeras bandas nuevas que ustedes vieron que los emocionaron, que dijeron, ah, esta banda nueva entiende cómo es la vara, o fue puta, cómo tocan eso? Pues mira, a mí una de las bandas que más me gustaban de Costa Rica, ya más adelante, no en esos tiempos, fueron Malpaís y Éditos, que fueron grandes amigos míos también. Wow, sí, son bandas de mucho renombre. Aquí sí. En Costa Rica, esos ya son nombres y apellidos. Malpaís y Éditos son bandas increíbles, con premios a nivel internacional y todo. Magníficas bandas. Bueno, Costa Rica siempre ha tenido un buen movimiento musical, buenos músicos en Costa Rica, y también, además de que mucha variación, especialmente en música tropical, habían con los Álamos, no sé qué otros grupos, que eran buenos grupos, Paco Navarrete, el Phoebe Hines, sí, claro. Ese es un grupo que nos gustaba escuchar. Otra cosa que es interesante, cuando yo me estaba criando, cuando empecé a poner entusiasmo en la música, Costa Rica es muy influenciada con la cosa americana. Tenían La Voz de América, el Hit Parade, y así que agarramos los temas que me salían inmediatamente en los Estados Unidos, los tocaban en Costa Rica. Inclusive muchas de las soas tenían las rocolas con Little Richard, o por supuesto Elvis Presley, pero esas rocolas tenían buenos hits. Y eso es otra cosa que quizás nos ayudó también la música que estábamos absorbiendo. Decime una cosa, Alejo. Sí. Entonces, ¿a vos nunca te gustaron los hits? ¿Cómo? ¿A vos te gustaron los Sixos o no te gustaron? Oh, sí, sí. Ah, sí. Ah. Sí. Hay fenómenos que trascienden el tiempo. Hay fenómenos que trascienden el tiempo. Y la época de los 80, que es para mí la época dorada de la música en Costa Rica, fue sencillamente genial en todos los campos. Salieron muy buenas voces, salieron muy buenos grupos. Sí. Teníamos la fábrica, bueno, en realidad había 2 fábricas de discos aquí, y en determinado momento 3, estaba directa la RCA y que fue luego CBS y luego Sony Music. Y les cuento una cosa, por cierto, que lástima que no hay dentro del formato de aquí algún mexicano. Me contaron de muy buena fuente que en México está vendiendo la CBS una serie de discos que se llama La Música de Costa Rica, La Gran Música de Costa Rica. Ah. Y aquí en este país ningún músico lo sabe. Nadie ni sabe eso. No saben eso. Ah.
No, yo te digo que había un buen movimiento musical en Costa Rica. Siempre ha habido. Ni acá que recibe el dinero sabe que en México están vendiendo eso. Y lo está vendiendo la CBS. Ah. Y hay una cosa que la mayoría de gente no sabe en Costa Rica. Igual que Pau, que le gusta estudiar y todo el asunto, a mí también. Y resulta que según la ley, por ejemplo, CBS grabó la, digamos, a los vikingos. Los derechos de la CBS sobre esa obra duran 5 años. Duran 5 años, nada más. A partir de ese momento ya ellos no tienen ningún derecho sobre eso. No, joda. Nada más, el único que la puede cobrar es el escritor. El autor. El autor de la obra es el único que la puede cobrar. Pero ya la fábrica de discos ya no tiene ninguna autoridad sobre esa obra. Eso es ley de la República. Ah. Y según el organismo este de ACAM, dice que ellos están de acuerdo con una organización que se llama algo así, no estoy muy seguro el nombre, pero algo así como IPM. Ah. UTN. Sí, la UTN, la Unión de... Es como el sindicato de los músicos. Uh-huh. No, pero es mundial. Estoy hablando de una organización mundial. Ah, no, perdón. Creí que estabas hablando de la... IPM, algo así, parecido. Pero resulta que me meto a la página de ellos y ellos no dan ninguna directriz ni nada. Lo único que dan son ideas y cosas y cómo se debe manejar y todo el asunto. Y acá dice aquí que ellos trabajan bajo las determinaciones de esa organización, que es el cobro de los derechos de autor, que creo que... Yo he escuchado, Alvarito, ahora que mencionas eso, de parte de ASCAP, que es como la empresa que la que colecta toda la plata, son los más que recolectan todo el huevo de la música. Pero eso era antes. No, pero ASCAP está por debajo de esa. Ah, ok. Internacional. Pero eso era antes, la ASCAP, que era la que hacía eso. Pero, por ejemplo, digamos, aquí a todo el artista que grabara con CBS, lo hacían firmar con Mundo Musical. Entonces, Mundo Musical, según ellos, se dedicaban a cobrar los derechos en los países donde produjeran eso. Y les voy a contar una cosa. Don Ricardo Mora, que en paz descanse, que para mí ha sido el mejor compositor o el compositor prolífero de este país, la gran orquesta francesa de Paul Mouriat le grabó a él Noche Inolvidable. ¿Saben cuánto se ganó? Nada. Porque nunca le pagaron un 5. Nunca le pagaron 5. Un día llegué yo y la historia, yo creo que ya va a ser la historia final. Él era muy amigo mío, don Reca, y le pregunté: don Reca, no ha hecho nada nuevo. Me encontré ahí por la Dolorosa, por donde él vivía y tenía el taller. Y le digo: no ha hecho nada nuevo. Y me dice: mire, Alvarito, dice, tengo como 5 años que no hago ninguna canción. Y yo dije: ¿pero por qué? Y me dice: por todo lo que me han robado. ¿Cómo todo lo que me han robado? Me dice: claro, usted más que nadie se sabe quiénes han grabado mis canciones, porque yo era el jefe de arte y repertorio de CBS. Y me dice: y de todas esas canciones, lo más que he recibido fueron 12,000 colones de toda mi producción. Imagínense en ese tiempo. En fin, que el autor que en cambio ahora, también porque me iba a ir por un lado que no es el correspondiente, en cambio ahora los conjuntos graban en su propio estudio o en un estudio que escojan, y ya con la obra terminada van a la casa disquera y le dicen: mira, aquí está esto, ¿le gusta? Sí, ok, está bien. Es suyo por $80,000.
por $20,000. Porque los grandes artistas ya no le graban a las compañías. No, les venden a las compañías ya su obra terminada. Entonces ahora sí están ganando dinero. Tenemos a San Narciso ya de vuelta, ahí está, ya se acomodó. Ya está en la casa. Ya se bajó del carro y se metió a la casa. Y nos fue. A ver si lo recuperamos, pero va a ver. No, ya se nos fue otra vez, seguramente estaba acomodándose en la casa. Y es una lástima realmente que eso no ocurre aquí. El hacer una buena, no hay unión en Costa Rica. No, porque la unión musical aquí es de puros ancianos. Y es la única que tiene la representación para poder cobrar internacionalmente de las obras de autores nacionales. Pero nació acá, que es un adefesio, porque no hay ninguna ley que esté puesta ahí, que diga, acá es el representante. Ahí está, ya lo tenemos, ahora sí, ya volvió. Ahí está Narciso. Ahora sí, ya volvió el cantante, no haya cambiado camisa y todo el asunto. Para terminar esto muy rápidamente, sí. No está autorizado, aquí no hay nadie autorizado para cobrar eso, acá no está autorizado bajo ninguna ley. Bueno, Alvarito, ese tema vamos a tener que conseguirnos alguien del sindicato, porque hay un sindicato de músicos, pueden conseguir alguien de ACAM que venga a contarnos eso, cómo funciona. Y tal vez podemos ayudar a los nuevos músicos, porque hey, la idea es esto, que si vamos a gestar, que la gente cree arte, muy, incentivarlos en algo, ¿no? Pero es muy bueno el punto que tocas, Alvarito, me gusta mucho el punto de los derechos. Eso no es sindicato. Eso es una organización que crearon aquí, promovida por dos artistas mexicanos ya fallecidos. Y entonces no sé cómo, porque aquí uno cuando se entera ya las cosas pasaron, hicieron esa organización de ACAM. Y ACAM le cobra un derecho a una pulpería si tiene el radio encendido ahí. Le cobra a las emisoras por poner la música de los artistas nacionales. Nacionales e internacionales, pero lo que le cobra es un impuesto. Ese es el problema, que lo que cobran es un impuesto. Vamos a abrir un debate de eso, déjenme investigarlo y un día estos lo invito para que hagamos algo sobre ACAM y ASCAP y todas las, porque eso es muy importante que la gente lo sepa cuando está interesado en que su música se genere, ¿verdad? Porque es muy importante que su música genere. Bueno, muchachos, nos quedan 10 minutos, bueno, casi 9, para que vayamos despidiendo ahí, Fo. ¿Qué nos quiere decir, Fo? No, tal vez, no sé, si alguien quiere recordar algo de Fusi, ya que coincidimos con esto, que yo creo que sería... Tal vez Narciso y Alejo, Álvaro, nos cuenten de Fusi. Para recordar lo bonito hoy. Sí. Mira, muy conocido mío, lo admiré mucho, pero no fuimos amigos. Amigos como, digamos, como Alejo o como Narciso, que hablábamos y todo eso. No, pero sí lo conocí, lo admiré como artista, como músico y todo el asunto, pero no como amigo. Narciso y Fusi, claro, Fusi era el mayor del grupo de la última versión de los Vikingos, y pues él era el organizador y el que se encargaba de los negocios y todo eso. Nosotros lo que queríamos era tocar. Y sin su dirección, el grupo no hubiera existido. Fue una parte muy importante del grupo. Y pues fuimos muy unidos. Hablabas de los Thunder que fueron a Panamá. Nosotros también estuvimos en Panamá, en el Whiskey a Gogo. Y anduvimos por El Salvador, Nicaragua.
hicimos nuestras giras. Y si no hubiera sido por su dirección como miembro mayor, quién sabe qué hubiera pasado, no hubieran existido los Vikingos. Así que fue. Funcionó como manager entonces. Íntegro, sí. Además de músico, era manager. Él se encargaba de los negocios y negociaba y sacaba las cuentas con Bandspack para los instrumentos y todo eso, y él pagaba todo. Se encargaba de pagar a los músicos, a nosotros, y ahorrar y comprar instrumentos y conseguir música. Se hizo muy amigo de Manuel Vega. Ajá. Y con la ayuda de Manuel Vega, él nos conseguía música para aprender y para tener buen repertorio, cosas así. Así que fue totalmente. Que en paz descanse también. Que en paz descanse, Fusi. Gran amigo. Gran amigo, sí. No, y que esos detalles. Uh-huh. Dale. Sí. Dale, Alejo. Sí. Habla. Estamos viendo el asunto de. ¿Algún recuerdo de Fusi? No, pues yo me había ido, ya había ido, sí, del grupo, sí. Estaba en los Estados Unidos. Esa fue la segunda parte. Me da la impresión que, ajá, después que yo salí, los Vikingos fueron más famosos, estando en la cueva y todo eso, pero nunca conocí a Fuzzy. Sí. Así, pero sí, que descansa en paz, pobrecito. Sí, sí. No, y esa faceta que menciona Narciso es muy poco conocida, la faceta administrativa. Correcto. Y qué increíblemente importante es eso para que un proyecto logre navegar, ¿no? Ese tipo de personalidades, ese tipo de, como de, ¿verdad? Como de gente estructurada que tiene la capacidad de ordenar un sueño, digamos. Dirigir. Gracias por compartir eso. Que dijo el otro día. El manager es el que hace el grupo. Uh-huh. Un grupo sin manager no hace nada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el grupo es una empresa. Y ahora lo acaba de decir Narciso. El músico lo que quiere es tocar, que lo escuchen, poder ejecutar, sentir esa satisfacción de hacer música. Pero no piensan en el negocio. En que eso es un negocio, en que eso es una empresa. Entonces, aquí yo atribuyo a que ha bajado mucho la música desde el momento en que desaparecimos los managers de los conjuntos, de que los músicos quisieron manejar su propio destino, que los músicos quisieron hacer lo que ellos querían, pero ellos, no tener a una persona extraña, como el caso mío, que no sabía nada de música, manejándolos. El problema que hay es que el músico es músico, sabe de música, pero sí. Un caso como el de Rusin es extraño aquí. Que claro, sea, digamos, cada quien en su escenario, por ejemplo, bueno, yo me pongo aquí en un escenario intermedio, porque y yo he intentado hacer la música con mis grupitos, pero eso no ha salido de lo aficionado, digamos, está en mis grupitos, pero siempre con ganas de tocar. Después aquí estamos, tenemos a Fo, que es historiador, gestor cultural, ha estado detrás de mucha gente que ha jalado música original, o sea, la música original que ha escuchado Fo, hecha en Costa Rica, cuánto no nos hubiera encantado que hubiera salido a explotar, sí, en otras partes del mundo, pero es un proceso. Ahora, estamos en el escenario de Álvaro, que por supuesto que conoció cómo se sacaba la gente en ese momento, sabía a quién llegarle, a quién contactarle para que los Vikingos, los Thunderboys, la agrupación con la que él estuviera, los Sixos, la que sea, estuviera donde tenía que estar tocando. Y por supuesto Narciso y Alejo, y su talento, su derroche de talento, y bueno, aquí está el material humano, es importante, entonces aquí vienen tocando, interpretando. Entonces, pero también esa determinación, esas ganas, vea, como les decía ahora desde el principio, Narciso y Alejo son viajeros musicales, la música los llevó a donde están, con otras costumbres, con otras culturas, pero ya es parte de sus vidas, y qué lindo todo eso, qué lindo hasta donde se puede llegar con la música. Eso es lo que yo
valoro más, y por supuesto Fusi, que sí fue uno de los pilares o prácticamente una de las bases de los vikingos que estamos hablando hoy, sacar ese ratito, ¿verdad? Ese ratito de duelo, porque no es fácil decirle adiós a un amigo, a un compañero, a un excompañero del grupo, pero ni qué decir cuando se nos va de nuestras mismas vidas, ¿verdad? Entonces yo creo que todos en nuestro cassette o en nuestra emisora, en nuestra sintonía que estemos, siempre dar ese de más y poder dejar algo, como lo estamos haciendo o estamos tratando de hacerles para ustedes en este programita de las eras del rock. Magnífico. No, Jason, tal vez no hayas tenido la oportunidad de hacerlo, pero estás abriendo camino. Con esto que estás haciendo, estás abriendo camino. Sí, exactamente. Y te lo dice alguien que ha caminado por muchísimos caminos en diferentes partes y que ha tenido muy buen olfato, gracias a Dios, de cuando una cosa tiene algo que puede pegar. Ajá. Y yo creo que aquí estás abriendo camino. A mí me hubiera gustado hacerlo. Lo que pasa es que primero, ya he hecho mucho. Ya son muchos los años que he pasado ahí. Ya, vamos a ver si la vida me alcanza, lo intentaré. Yo no dejaré de luchar para hacerlo. Cuando me ofrecieron hacer MVM, jamás pensé que iba a llegar a estar hablando con pioneros o creadores de una cultura rock de Costa Rica. Eso nunca me lo hubiera imaginado. Y menos hablar con Fo León, que es una de las personas que yo admiro tanto. Y ahora ni qué decir a Álvaro, que me insta a que lo haga muy bien, y que si lo que estoy haciendo buen camino, no es solo mío, también tengo a mis dos colegas, a Pablo y a Oscar, que siempre me están ayudando, y ellos son pues parte de todo. Esto siempre tiene que ser así, en equipo. Yo no lo veo de otra forma. Como cuando estás en una agrupación, no está el baterista, Jay, no vamos a tocar nosotros sin baterista. Necesitamos un baterista, y es parte de un equipo. Es exactamente como lo que dices del manager, parte vital de una agrupación, y pues... Correcto. Así es, un equipo, un grupo, eso es lo importante, eso es lo que yo siento que es lo más lindo de la música, que nos deja esa lección de aprender a trabajar en equipo. Correcto. Ponerle atención a las palabras de la experiencia de Álvaro. Sí. Ah, sin duda, yo con Alvarito, Alvarito, ¿cuánto hemos hablado? Bastante, ¿eh? Sí, hemos hablado mucho. Me encanta hablar con todo el mundo. A mí me encanta hablar. Yo si pudiera hablar, bueno, si no es que la garganta no me dé tanto, pero sí, puedo hablar, hablo, sigo hablando. Bueno, Narciso y Alejo, no sé si nos quieren dar una despedida. Ya llegamos a las 2 horas de programa. Si quieren mandar un solamente, abrazo. Sí, saludos a todos. Y solamente te quiero agradecer, como Álvaro te dice, lo que estás haciendo es una buena cosa. Deberías de seguir haciendo eso y hacer más interés, cosas interesantes con el trabajo, con esa cosa, como la cuestión de los derechos reservados y cosas así, van para adelante. Así que te agradezco por estar haciendo eso. Y a ustedes, a Juan Narciso lo quiero mucho como hermano, a Alvarito lo quiero mucho también, y ahora tengo la oportunidad de saludar a Fo y conocerle. Es un placer, Fo. No, el placer es mío, yo soy todo un fan suyo. Y también a todos la gente que está escuchando este programa, felicidades. Muchísimas gracias a todos y gracias por invitarnos y por tener esta gran empresa de crear y recordar los tiempos tan bellos de nuestra juventud. Jason, cuando querrás te enseño a hablar. De verdad, porque imagínate que gracias infinitas a Dios y a que me enseñaron desde muy pequeño, tenía 14 años cuando comencé a aprender locución. Imagínate cómo se utiliza todo el sistema respiratorio para poder hablar. Mi voz se sigue manteniendo para los dos mayores aquí, se sigue manteniendo más o menos parecida a como era antes. No parece la voz de un viejillo de 78 años. Tomen esa invitación. Tomen esa oferta. Narciso se ríe porque debe andar por ahí.
Así se me río porque debe andar por ahí. Por ahí andamos todos. Por ahí andamos, bueno, por lo menos los de abajo, los invitados de hoy y yo andamos por ahí. Exacto. Pero gracias a Dios que podemos contar lo que podemos hablar. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí en contacto con la gente. Y gracias a Jason, que es la cabeza de este proyecto que tiene. Él es el dueño, la cabeza con su equipo. Y a ustedes que nos dieron, pues, muy amables, muy amables. Y fue... Bueno, saluda a Flor Gamboa. Gracias por tantos recuerdos de siempre. Volver a vivir, así es. Flor Gamboa, prima tercera mía, yo creo. Excelente, disfrute mucho el PRI. Programa, imagino. Pura vida. Ah, el programa, ahí está. El programa, seguramente. No le dio el teléfono o la computadora para hacerlo. Bien, Leonardo. Bueno, ahí, Fo, tal vez quieras hacer un cierrecito o contarle algo más a los viajeros. No, muchas gracias a vos por la convocatoria. En realidad, como alguien que ha perseguido mucha de esta gente a través de los años, te digo que no es fácil lo que has hecho, man. Entonces, gracias por el espacio, por lograr unir a la gente, por estructurar esos reencuentros. Y bueno, a ustedes por compartir las historias, que es súper importante. Y yo sé que no, no para todo el mundo es fácil sentarse a hablar de cosas y que les pregunten y se les metan en sus vidas privadas, pero gracias por permitirlo, por compartir esas historias y esos ratos, porque van creando bases para mucha otra gente que está aprendiendo y que toma nota y que construye sus vidas sobre esto, o sea, sobre el camino que ustedes hicieron. La gente que ignora su historia siempre fracasa. La historia no se puede ignorar. Uno tiene que tomar de la historia lo bueno para hacerlo mejor. Frases de un viejillo. No, y es así. Todo empieza bien cuando se conoce su origen. Todo empieza bien hasta que se conoce. Por eso es que existe las eras del rock de Costa Rica, porque yo dije, está bien, soy un rockero, pero ¿qué más? ¿Qué más sigue? Ya uno ha visto la escena, bueno, por lo menos yo la he visto los últimos 20 años, cómo ha estado, los barcitos, los restaurantes, todo. Los conciertos sí han disminuido muchísimo, bueno, que fue, no me deja mentir. Han bajado muchísimo. Fuera de la pandemia, no estamos incluyendo la pandemia, fuera de la pandemia los conciertos empezaron a bajar y yo ocupo hacer algo, investigar. Y me puse a investigar. Y esa investigación, esa curiosidad de que me metió Foleo desde ese programa, digo, bueno, voy a empezar desde dónde. No sabía de dónde empezar. Y aquí estamos. Estamos en las eras conociéndonos a cada uno de ustedes. Muy importante. Vamos a estar hablando, ojalá, de individuales. Vamos a empezar a hablar independiente con Álvaro Sanabria, otro día independiente con Foleón, otro día independiente con Leonel Alfaro, con Alejo, con Narciso, para que nos conozcamos más ya íntegramente qué estamos haciendo en el hoy, porque hay muchas cosas que estamos haciendo en proyectos de hoy que sería bueno que la gente los conozca y los van a ver aquí por NBM, El Viajero Musical. Así es que muchas gracias, señores. Yo creo que ya podemos irnos despidiendo, Alvarito. Buenas noches. Bueno, si quieres despedirnos del público también. Ya me había despedido, pero me despido de nuevo. Muchas gracias a todos. Abrazo. Por los que estamos reunidos aquí, los que nos están viendo. Muy amables. Es una bonita oportunidad. Y más a uno que le gusta hablar, la oportunidad más bonita todavía. Gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejo. Pura vida. Un abrazo hasta Chicago. Un abrazo a Narciso hasta California, también al lado de la costa oeste. Y Fo, pura vida. Muchas gracias por todo su trabajo. Y Alvarito, Álvaro, muchas gracias también por todos sus aportes a la cultura, todos sus aportes a la escena, a los músicos de siempre. Esto siempre lo vamos a tener aquí por NBM. Muchas gracias y buenas noches a todos los que se conectaron, todos los birnautas, no se lo pierdan. Tenemos muchos programas aquí en Voces por Media Calle para que se queden para los siguientes programas, empezando el lunes.
tenemos de todo, cultura, tenemos leyes, tenemos programas a nivel personal, realización personal, tenemos un montón de cosas, estética, belleza, hay de todo tipo de programas para todos los gustos, y vamos a dejarnos con una canción. Hey, estamos hablando de música, vamos a poner música al final, así que les va, vamos a ponerle esta versión de Get Back de los Vikingos, a ver, ahí va. Hasta la próxima, saludos, chao. Buenas noches. Bendiciones. Pura vida, chao. Saludos, pura vida. Luego, hermanitos. MBM presenta
Las eras del rock de Costa Rica. Buenas noches, estimados amigos de Voces por Media Calle. Mi nombre es Pablo, soy parte de la producción de MDM, el viajero musical. Muchas felicidades por este primer aniversario. Nos vemos el próximo mes. Pura vida. Hola, mi nombre es Jason. Soy uno de los productores de MBN, el viajero musical, y quiero felicitar a Voces por Media Calle en su primer aniversario. Buenas noches, amigos de Voces por Media Calle. Mi nombre es Oscar Navarro, soy parte del equipo de la producción de MBN, el viajero musical. Felicidades por este primer año, nos vemos el próximo mes y muchas felicidades. Agradecemos a los Dinautas que nos han acompañado y nos han hecho crecer en este maravilloso año. Compartiremos sobre artistas, historias, geografía y mucho más en este viaje.